a todos, muy bienvenidos a mi canal. Mi nombre es María Laura y el día de hoy vamos a estar trabajando estos minis bebés. Miden 10 centímetros, están tejidos en hilo finito, hilo 8-3 y aguja finita. Pueden tejerlos también con un algodón más grueso, con algodón semigrueso 8-6, pero obviamente el tamaño no va a ser el mismo. El gorrito sí está tejido con una lanita acrílica, pero el resto es todo hilo de algodón 8-3. Son ideales para souvenir, para llaveros, para algún baby shower, para nacimientos. Son muy lindos de hacer, muy fáciles. ¿Y qué les parece entonces si comenzamos a trabajarlos? Para comenzar a trabajar estos bebitos, lo que vamos a necesitar es hilo fino de 8-3, de grosor 8-3, que quiere decir que tiene que tener 3 cabos. Es un hilo finito finito que está compuesto solamente. Si ustedes abren el hilo, le saca la torsión, se van a dar cuenta que tiene 3 cabos. Ahí van a ver de cuántos hilos está compuesto el grosor de ese hilado. Este tiene 3 cabos, es un hilo fino 8-3, bien finito. Y para eso voy a estar trabajando con una aguja de acero triple cero. Esta es un equivalente a un 2.3 milímetros. Ganchito marcador de vueltas, tijeras y vamos a comenzar a trabajar. Vamos a empezar a trabajar la cabeza en el color que a ustedes más les guste. Yo utilizo este color crudo. Para eso vamos a empezar. Vuelta número 1, acá ya lo tengo realizado, es el anillo mágico de 6 puntos bajos. En el primer punto cerramos con el deslizado y vamos a la vuelta 2 y hacemos aumentos por cada punto. 2 puntos bajos por cada punto de la vuelta anterior. Por lo tanto, vamos a terminar con 12 puntos en la vuelta número 2. Coloco el ganchito marcador en el último punto, en el punto número 12. Y voy a seguir en la vuelta número 3 haciendo la secuencia de un punto y en el siguiente hago el aumento. Un punto, un aumento, repito toda la secuencia, enganché. Repito toda esta misma secuencia hasta llegar al ganchito y voy a finalizar con 18 puntos bajos en esta vuelta. Comenzamos la vuelta número 4, vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos seguida de un aumento. 2 y en el tercero hacemos el aumento. Volvemos a repetir toda esta misma secuencia de 2 puntos y un aumento en toda la vuelta y vamos a finalizar con 24 puntos bajos. Comenzamos la vuelta número 5, seguimos con los aumentos y en esta vuelta nos corresponde hacer 3 puntos bajos. Y en el cuarto hacemos el aumento. En el cuarto el aumento. Y volvemos a repetir toda esta secuencia hasta llegar al ganchito. 3 puntos bajos y un aumento en toda la vuelta. Y finalizamos con 30 puntos bajos. Comenzamos la vuelta número 6, esta es la última vuelta que vamos a hacer de aumentos. En esta vuelta vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos y en el quinto hacemos el aumento. 3, 4 y el aumento. Vamos a repetir esta misma secuencia hasta llegar al ganchito y vamos a finalizar esta vuelta con 36 puntos.
puntos bajos. Vamos a comenzar ahora la vuelta número 7 y ahora ya dejamos de aumentar. Vamos a hacer las vueltas rectas, las vueltas derechas ya sin aumentos. Y para eso vamos a trabajar punto por punto, manteniendo los 36 puntos. Vamos a ir un punto sobre cada punto. Y vamos a hacer de la vuelta 7 hasta la vuelta 16. Son 10 vueltas que tenemos que hacer en total, punto sobre punto, manteniendo los 36. Una vez ya tenemos todas las vueltas de altura, las 10 vueltas de puntos bajos, vamos a comenzar la vuelta número 17. Para la vuelta 17 vamos a hacer disminuciones. Ya comenzamos con las disminuciones. Son solamente dos vueltas que vamos a hacer de disminuciones. En esta vuelta, en la vuelta 17, nos toca hacer un punto bajo. Y en el siguiente la disminución. Un punto bajo. Y una disminución. Vamos a repetir esta secuencia en toda la vuelta. Un punto y una disminución. Siempre tomando las hebritas delantera del punto, saco dos y saco dos. Un punto y la disminución. Esta vuelta voy a finalizar con 23 puntos bajos. Ya finalicé la vuelta 17, ahora voy a comenzar la vuelta 18 y en esta vuelta vamos a hacer todas disminuciones. Una disminución al ladito de la otra y vamos a finalizar esta vuelta con 12 puntos bajos, una disminución al ladito de la otra. Hacen las disminuciones bien apretadas para que no queden los puntos abiertos. Y ya de esta manera finalizamos lo que es la cabeza. Vamos a rellenar con vellón siliconado. Vamos a comenzar a tejer ahora las piernas y el cuerpo. Se hace todo enterito. Yo ya tengo acá mi anillo mágico con los 6 puntos bajos de la vuelta número 1. Vamos a cerrar el anillo. Hacemos un punto bajo en el un punto deslizado, en el primer punto bajo. Y cierro el anillo. Ahora vamos a comenzar la vuelta número 2 haciendo todos aumentos. Un aumento por cada punto de la vuelta anterior. Por lo tanto, vamos a finalizar con 12 puntos bajos. Comenzamos ahora la vuelta número 3, ya le coloqué el ganchito en el punto número 12, en el último punto. Y ahora vamos a comenzar a tejer recto, ya sin aumentar, manteniendo los 12 puntos bajos. Vamos trabajando punto,
sobre cada punto. Así hasta la vuelta número 6. Son 4 vueltas que tenemos que hacer derechito, sin aumentar. Terminé las vueltitas de las piernas y no es hasta la vuelta 6, corrijo ese error, es hasta la vuelta 7. Hacen una vueltita más de la vuelta 3 a la 7, son 5 vueltas en total rectas. Cuentan desde el anillo mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas en total tienen que tener, no 6. Una vez que ya tienen tejida la primer piernita, lo que van a hacer es cortar esa hebra y hacer un punto deslizado. Tejen, esta es la primera, cortan, no es necesario que esté la hebra tan larga, y hacen otra exactamente de la misma manera, otra igual, otra piernita igual. La segunda no cortan la hebra, continuamos tejiendo porque vamos a unir a la otra pierna y vamos a continuar luego con el cuerpo. Esta es la segunda piernita, levanto dos cadenas al aire y ahora sí voy a unir en la otra pierna. Pueden hacerlo en cualquier parte, lo pueden unir. Yo uno siempre en este escaloncito para que no se haga tan notorio. Ahí, paso y voy a unir con un punto deslizado. El siguiente punto, que es el que está bien a continuación después del punto deslizado que acabo de hacer, ese va a ser el primer punto de esta vuelta que comenzamos. Así que ahí, en ese punto, colocamos el ganchito marcador y ya en esta hemos comenzado ya la vuelta número 8. Vamos a trabajar punto por punto. En total tenemos que tener 28 puntos bajos en la vuelta cuando completamos la vuelta número 8. Vamos a ir punto por punto. Son 12 de cada pierna y 4 puntos que adicionamos de las cadenas de separación. Vamos a ir trabajando ahora punto por punto. Este puntito que está acá donde tengo justo, bueno, yo lo tomé justo de ahí donde está el escaloncito, donde yo corté y hice el punto deslizado. Ese también lo pincho para completar los 12 puntos de la primera patita. Ahí también hago un punto bajo y ya salto, lo voy a hacer de nuevo porque quedó flojo, y salto ya a los 2 puntos de las cadenitas de separación. Buscan las dos cadenas que hicimos de separación, trabajamos sobre la primera, hago un punto bajo, en la siguiente cadena vuelvo a hacer un punto bajo y ahora ya voy hacia la otra piernita, donde está acá, ahí donde está la unión,
donde empieza la cadena, ahí también metemos en ese huequito y hacemos el punto bajo. Y ahora trabajamos sobre la siguiente pierna. Tenemos que tener 12 puntos en esta pierna. Y ahora nos quedan hacer los dos puntos que están sobre la cadena. Trabajo la primer pancita, un punto y hago el segundo punto. Y ya comienzo la siguiente vuelta. En el punto donde está el ganchito lo voy a quitar para empezar a trabajar la vuelta número 9, sería ya. De la vuelta 9 hasta la vuelta 16 tenemos que trabajar punto por punto, manteniendo los 28 puntos que hicimos de la vuelta anterior. Vamos a trabajar punto por punto. Recuerden poner el ganchito siempre para no perderse. Y ahora vamos a trabajar de la vuelta 9 hasta la vuelta 16. Vamos a hacer 7 vueltas. Ya tengo finalizadas todas las vueltas rectas, así es como queda el tejido. Ahora vamos a comenzar la vuelta número 17. Comenzamos ya con las disminuciones. En esta vuelta vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y la disminución. Repetimos esta secuencia 4 veces. Vamos a finalizar con 4 puntos y terminamos la vuelta. En total, en esta vuelta, en la vuelta 17, vamos a tener 24 puntos bajos. Nos quedan esos 4 puntos para finalizar esta vuelta. Y hago el último. Y vuelvo a colocar el ganchito. Comienzo la vuelta número 18. Y en esta vuelta seguimos haciendo disminuciones. Y lo mismo, vamos a hacer ahora la secuencia de 3 puntos bajos. Y una disminución. Y finalizamos. Nos van a quedar 4 puntitos antes de completar la vuelta y ahí ya terminamos. Hacemos 3 y una disminución. Cuatro veces se repite esa secuencia en esta vuelta. Y finalizo con esos 4 puntos y ya
termino la vuelta. Voy a comenzar ahora la vuelta número 19. Ya la tengo un poquito avanzada esta vuelta. Vuelta 19, hacemos la secuencia de dos puntos bajos, que es la que estoy haciendo, dos puntos bajos y una disminución en toda la vuelta. Vamos a finalizar con 15 puntos bajos. Hacemos un punto, otro punto y la disminución. Así repetimos hasta llegar al ganchito. Dos puntos bajos y una disminución. Terminamos justo con la disminución en esta vuelta. Vamos a ir rellenando. Rellenan un poquito las patitas y el cuerpo. Una vez relleno, vamos a continuar tejiendo. Vamos a hacer la vuelta número 20. En esta secuencia vamos a volver a repetir la de 3 puntos bajos y una disminución. Repetimos esa secuencia 3 veces en toda la vuelta. Hacemos 1, 2, 3 y la disminución. Y nuevamente repetimos la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Hago la última disminución y finalizamos esta vuelta con 12 puntos bajos. Y de esta manera queda finalizado el cuerpito. Ahora vamos a tejer los brazos. Para los bracitos vamos a iniciar con un anillo mágico. Acá ya lo tengo preparado. Y 5 puntos bajos adentro del anillo. Cerramos en el primer punto bajo con un punto deslizado, y en la segunda vuelta vamos a hacer todos aumentos, un aumento por cada punto de la vuelta anterior. Vamos a finalizar con 10 puntos bajos. Comenzamos ahora la vuelta número 3. En esta vuelta vamos a trabajar los 10 puntos bajos que tejimos en la vuelta anterior. Mantenemos los puntos. Vamos a hacer un punto sobre cada punto. Tenemos que mantener los 10 puntos bajos. En la siguiente vuelta, en la vuelta número 4, vamos a hacer dos disminuciones. No levanté el ganchito. Vamos a hacer dos disminuciones continuas. Una al ladito de la otra. Hago una disminución. Y otra disminución al ladito. Y ahora voy a completar con los 8 puntos bajos restantes hasta completar la vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta con 8 puntos bajos.
Es muy chiquitito, muy finito. Y así es como queda el bracito con los 8 puntos. Ahora vamos a seguir trabajando de la vuelta 5, que es la vuelta que comienzo, hasta la vuelta 9. Vamos a trabajar todos puntos bajos. Un punto bajo al ladito del otro, manteniendo los 8 puntos bajos. Acá ya tengo todas las vueltitas terminadas de puntos bajos hasta la vuelta 9. Ustedes cuentan desde el anillo mágico. Es la primer vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí ya tenemos el bracito terminado. Y vamos a hacer otro exactamente de la misma manera. Vamos a comenzar ahora haciendo el gorrito. Para hacer el gorrito yo voy a trabajar con este acrílico. Es un acrílico de bebé muy finito, pero lo voy a tomar doble. Me gusta trabajarlo con con acrílico para que parezca más natural el gorrito. Y voy a trabajar con una aguja de 3.0 milímetros. Vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo. Y vamos a hacer 14 puntos cadenas. Vamos a dejar el primer punto libre sin trabajar. Vamos a partir del segundo punto cadena. Y en esta primera fila hacemos todos puntos bajos. Un punto bajo al ladito del otro. Una vez que hemos completado toda esta primera fila, vamos a subir una cadena, giramos el tejido y vamos a trabajar la siguiente fila, pero en bloque, tomando la hebrita trasera del punto, la hebrita de atrás, la pancita de atrás, también puntos bajos, siempre tomando la hebrita trasera, puntos bajos y en todas las filas vamos a trabajar de la misma manera, puntos bajos en bloque, tomando la pancita trasera. Tenemos que completar en total 25 filas. Vamos a hacer 25 filas en total, siempre tomando la hebrita trasera del punto. Cuando lleguemos al final, no se olviden de pinchar sobre las cadenas de base al final de cada fila. Acá donde están las cadenas de subida, acá estarían las cadenas de subida de la vuelta anterior. Ahí van a hacer un punto bajo común sobre esas cadenas de subida. Pincho y hago el punto bajo común. Subo una cadena, giro el tejido y van a seguir trabajando siempre tomando la hebrita trasera del punto con puntos bajos en bloque. Así es como tiene que ir quedando. Todavía me faltan porque recién voy 14 filas. Tiene que dar toda la vueltita de la cabeza, recién voy por la mitad. Así que tengo que continuar haciendo lo mismo. Y ahora sí, ya tenemos todas las piezas listas para armar. Vamos a empezar primero por el gorrito. El gorrito es muy simple. Vamos a enhebrar una agujita lanera. Doblamos bien a la mitad. Cerramos el lateral.
Y una vez que ya tenemos cerrado el lateral, vamos a fruncir en la parte superior. Vamos a meter en zigzag la aguja. Tiramos fuerte, hacemos un nudito. Lo aseguro bien primero antes de dar vuelta el tejido. Paso para que no se abra y quede bien cerradito. Y ahora sí, vuelvo a hacer otro nudo y listo. Cosemos ahora cabeza y cuerpo. Esta parte es muy sencilla. Toman una aguja con punta que sea lanera pero finita y con punta, y van a hacer coincidir los puntos. Tenemos 12 de la cabeza y 12 del cuerpo, así que vamos punto por punto. Acá yo tomé el cuerpo, que es el color más oscuro, y simplemente vamos a ir uniendo. Tomamos un punto de la cabeza, tomamos un punto del cuerpo. Aprieten bien siempre las puntadas para que queden bien escondidas y no se noten. Ya tomamos uno de la cabeza y uno del cuerpo. Nos queda ubicar el bracito, lo van a coser. Cuentan la primera línea del cuello, segunda, ahí donde comienza la tercera, primera, segunda, acá donde comienza la tercera línea, ahí es donde van a ubicar los bracitos. Cuentan 1, 2 y en esa línea de abajo, de la segunda, cosen el bracito. Comenzamos ahora a hacer las orejitas. Esta ya la tengo realizada. Van a contar desde el inicio del anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, donde comienza la vuelta 12, 12 y 13. Son dos puntos que vamos a tomar y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Pasan por esos dos puntitos y dejan un poquito flojo la hebra, no lo aprieten mucho, y pasan nuevamente lo mismo, dos puntadas. Vamos a meter por dentro o por debajo, como quieran llamarlo, de la hebra, y vamos a ir envolviendo haciendo puntadas. Tengan en cuenta la tensión, que queden todas iguales esas hebritas, no que quede una más floja y otra más apretada. Que queden todas con la misma tensión. Listo, perdemos el hilo. Un nudito siempre para asegurar. Para la nariz van a tomar un puntito, dos puntitos en realidad. Son dos puntitos, cuentan desde el centro hacia abajo en la vuelta 14, la línea inferior de donde están las orejitas.
van a tomar dos puntos y van trazando líneas poquitas, no es necesario que tenga muchas porque si no queda muy gordita la nariz. Para hacer los ojitos van a contar desde el anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en la línea 12 y van a tomar 3 puntos, 1, 2 y 3, desde donde comienza la nariz hacia allá, 1, 2 y 3. Y así de esta manera queda finalizado el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado, que lo puedan tejer, que los puedan poner en práctica. Son sencillitos de hacer, lo único que tienen bastante detalles. Pero son muy simples. Espero que les guste y nos encontramos en el siguiente video tutorial. Les mando un abrazo
enorme.